Hola amigos, cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Ug, y les doy la más cordial bienvenida aquí a Mirador Universitario, que es la opción educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México para fomentar la educación a distancia. Hoy estaremos platicando de un tema que es la declaración anual de personas físicas en su segunda parte. Ya hubo un programa previo, eh, el, el, no el pasado, sino el anterior fue. Tomando el tema de las personas físicas. Hoy continuaremos platicando del tema de personas físicas y para ello pues, tenemos la, la grata presencia del maestro, contador público, Jesús, José de Jesús Cruz Lozano. Muchas gracias por estar con nosotros. Amigo, gracias por la invitación. Es, es un placer estar contigo compartiendo este momento. Muchas gracias. Eh, bueno, pues nada más les platico un poquito de, de, de su trayectoria. el, el, el contador José, este, José de Jesús, eres contador público, egresado de la Universidad Tecnológica de México. Eh, es director del despacho Cruz de Asociados y es expositor, conferencista, asesor en materia fiscal de personas físicas y morales en varias instituciones educativas y agrupaciones de, 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 del país, medularmente en el Estado de México, ¿no? Sí, sobre <coughs> todo en el Estado de México, donde radicamos. Muy bien, pues les recuerdo a todos ustedes las, nuestras direcciones que aparecen en sus, en sus pantallas, en las, en las cintillas, nuestras direcciones eh, de Facebook, nuestro Twitter. En donde también pueden estar, eh, estarnos acompañando. También los teléfonos, donde esperaremos sus preguntas, cualquier inquietud que, se pueda, que puedan tener sobre este tema, que es vaya que sí es extenso, ¿no? El tema de las personas físicas. Bastante, bastante. Yo creo que <susurra> ni un semestre, ni un año alcanzaría para ver todo este tema. Muy bien, pues también a nuestros amigos que nos ven de forma diferida el sábado, también les damos la marco de este cordial bienvenida, ya que este programa, bueno, se transmite en vivo el, este, hoy jueves, ¿no? Eh, pues. ¿Qué les puedo decir? Este, eh, también les, voy, les, les doy la dirección de nuestra videoteca, que la dirección es videoteca.fca.unam.mx, Diagonal Videoteca. Ahí también pueden ver este, los programas anteriores y de. creo que están de varios años allá. Eh, cualquier tema que pueda ser de su interés. Porque en, en, en la materia fiscal, <coughs> yo siempre he dicho, ni las leyes se tiran y todos y todo es útil porque. Cuando ves actualizaciones de años anteriores, pues tienes que ver lo que estaba vigente, ¿no? Es correcto, no puedes decir, <coughs> nada más aplico lo de este año y resulta que es importante retomar de años o, a, o, de ma, o más de cinco años a veces. <coughs> pues, eh, es, es importante siempre no dejar a un lado toda esa información. Y sobre todo cuando, te, cuando viene la autoridad, te toca la puerta es correcto. y te viene a revisar. Entonces, ahí están los programas a, sus, a, 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 a su disposición. Eh, amigos, y pues bueno, les recuerdo que nuestra dirección de Twitter es arroba con su fiscal. Uh -huh. También estamos en Instagram, en la, fa en la facultad, UNAM oficial, nuestro Facebook, todo esto que las direcciones van a estar apareciendo <coughs> en, su, en su pantalla. Y pues bueno, platicando, iniciando de, de este tema, José, el tema de las personas físicas, ¿no? sí. es, un, es, 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 es muy amplio. Todos los, todos los capítulos que tiene el título cuarto de la ley sobre la renta, ¿no? eh, trataremos de, eh, en este programa, y uno más que sí que, que falta, trataremos de abordar este, las, 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 las mayores, eh, los temas, los puntos más importantes. ¿no? Sí, Yo sí. creo que uno de los puntos más importantes, salvo tu mejor opinión, es cuál es la repercusión, cuál es la importancia, la trascendencia de presentar una declaración anual. Todos. Los, los mexicanos eh, debemos de estar conscientes de que debemos de contribuir al país y de alguna manera habrá personas que digan eh, pues yo no estoy inscrito en, 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 el, en el SAT pero sí tengo ingresos de alguna manera hay que declarar o hay que informar, hay que diferenciar porque hay personas que digan pues yo soy una ama de casa, me regalaron una casa pues yo no estoy inscrita. Yo entonces no, no tengo por qué obligación de presentar esa declaración. Yo creo que sí tienes obligación de informar, por ejemplo, sobre esa casa que te acaban de regalar. Entonces es importante que nos situemos dependiendo la actividad a la que te dedicas, porque obviamente aquí estamos hablando <coughs> prácticamente de 10 capítulos del título, quitando obviamente declaración anual, que es el onceavo. Este, donde uno puede encuadrar y decir en dónde entro para pagar mis impuestos de la mejor manera correcta y obviamente no tener problemas a futuro con la autoridad. Claro, y, y también hay algunos, como tú comentas, este, que dicen, no estoy inscrito ante el Esfalt de Contribuyentes, luego entonces ya pues, no tengo obligación. No, coloquialmente dicho, no pinto para efectos fiscales, ¿no? Así es. Y la verdad es que no, sí, hay, hay, hay actualmente mucha información de la cual se llega a la autoridad y a través de eso nos hace llegar, requerimientos bueno primero invitaciones para que actualicemos hace unos años ocurrió eso no de manera masiva no se sé si recuerdes sí 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 eh, en el año por ahí 2011 hubo un este programa que sacó el SAT donde personas que ni siquiera eran contribuyentes y les llegaban una invitación para decir oye tú tienes depósitos en tus cuentas bancarias de tal banco y lo cual te invito a que me pagues el impuesto sobre la renta y hasta daban la facilidad en, un, en una parcialidad, en tres, en seis, lo cual. Es más, te ya determinado el impuesto ahí sí, que, ya, que hubieras causado, ¿no? Ya hasta venían las líneas de captura uh -huh. para que ya fueras directamente al banco y fueras a, a, a pagar. Pero obviamente esto desconcertó mucho a la gente porque decían, bueno, pues si yo no soy contribuyente, sí. El detalle es que ahora hay un problema que yo veo en la sociedad: que cuando las personas dicen, yo tengo cuatro cuentas bancarias, una. Es la personal, una es la de cheques, una es la empresarial, porque esa es la que tiene hasta la homoclave. Uh -huh. No, espérame tantito. Creo, todas como, las cuentas. Como que las distinguen entre las fiscales y las no fiscales. Exactamente. ¿no? Y hoy, <coughs> hoy en día, todo, todos son fiscales. A le llames de ahorro, como le llames, todas son fiscales. E incluso la pongas a nombre de un menor, Así a es. nombre del hijo, de la hija, pones una, una cuenta. Eso, eso es muy importante que lo tengan presentes, amigos televidentes. Todas las cuentas tienen efecto fiscal esa ya pero de muchos años anacrónica idea que esta es mi cuenta fiscal y esta es la no fiscal uh -huh. perdón todas son fiscales habrá alguna cuenta que está afecta a alguna actividad así es sí a la actividad que me dedico pues, a una actividad empresarial una actividad de pues, a la actividad de honorarios arrendamiento este en fin cualquier actividad pero aunque yo tenga lo que llamamos mi cuenta personal esa también tiene efecto fiscal es correcto ¿Sí? y esa es una de las finalidades de la de, de la declaración anual que se declaren todos los ingresos y en principio todo lo que se deposita a una cuenta de a una cuenta de cheques en principio es un ingreso y sí, después sí. había que desvirtuar en su caso y esto vincularlo tener muy presentes el por qué eh, se presenta una declaración anual y qué es lo que yo qué, qué información estoy dando en la declaración anual no porque no nada más es de llenar un formato y presentar lo que más o menos cuadre y, y meterlo. No, Hay, 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 hay trascendencias ¿no? de, 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 de lo que yo informo allá, ¿no, Jesús? Sí, exacto. Y, por ejemplo, hay, hay personas que tienen, por ejemplo, la idea, eh, yo soy de actividad empresarial y resulta que vendí mi casa en Agenesa ese, ese bien inmueble. Y el notario el, me, lo, me retuvo el impuesto sobre la renta, entonces ya no tengo ningún problema. No, espérame tantito. Tienes la obligación de informar esa enajenación de esa casa-habitación. Fuera el bien que fuera. Pero hablando de casa-habitación que vamos a decir que está exenta por 750 mil UDIs, este, diría el contribuyente: No, pues ya, no, yo estoy exento, no me retuvo nada el notario, se acabó el problema. No, espérame, tienes la obligación de informar a la autoridad en esa declaración anual. Hay que estar muy atento. Sí, es muy importante el tema de, de lo que estoy declarando que tiene. Una, un, una cuestión que tiene que ver con, me, con mi actividad preponderante o con así la actividad es. principal y otra cosa es lo que estoy informando por ejemplo recibí un donativo recibí una herencia son montos que tengo que estar este, eh, informando a la autoridad cuando si sí es rebastan de cierto monto no así es por ejemplo eh, los donativos a, 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 comúnmente vamos a hablar de una pareja se casan este reciben regalos, este. El, pasan la zapatilla y recolectan. Vamos a decir, son donativos. Sí, así donativos, algún préstamo que hayan obtenido. Y a, a, vamos a, a juntar también la cuestión de los premios. Si juntamos esas tres partidas, si no rebaso de 600 mil pesos, puedo no informar. Pero, ¿qué pasa si lo rebaso? Entonces, tengo ahora que cuidar hasta esos detalles que anteriormente, pues, a lo mejor decía uno. Pues Si me estoy casando, estoy, tengo mi mesa de regalos y recibí tantos regalos, hay que checar al final qué tengo, qué no tengo, cuánto entró a mi cuenta. Y digo, eso no tiene nada que ver con la actividad, estoy hablando de mi cuestión personal, pero hay que estar atentos en esa cuestión de la información. Los donativos. Aquí hay, aquí hay un punto importante que debemos de considerar. A lo mejor opinión, José estamos platicando que ya hay un bueno hay un programa permanente pero nos llamó la atención cuando inició que le llegaban invitaciones a todo mundo estuviera inscrito o no estuviera inscrito y la edad que tuviese Así es. por los depósitos que ven llegando que habían llegado a la cuenta de, a la cuenta de cheques en, en muchos casos pues fueron este podríamos decir fueron hasta abusivos no uh -huh. que eh, un, un eh, un, un, una, una pareja o un señor una señora ya de respetable edad pues ahí le depositaban sus hijos uh -huh. lo que les lo, su, su, su gasto no y como ya no manejan el efectivo pues a través de la tarjeta de débito llevaban sus, sus, sus este, hacían el pago de sus compras en este orden de ideas pues la autoridad como no tenían una declaración no tenían una inscripción al registro de contribuyentes eh, entonces, e incluso algunos te salían una pensión uh -huh. les llegó la invitación para que de pagaran el impuesto o también aclararan la situación. Así es. Eso ya son medidas de control. Ya la autoridad tiene, o sea las medidas de control se, se han incrementado. Esto que estamos platicando se tuvo que haber declarado desde siempre, salvo tu mejor opinión. Así es. El tema es que la autoridad no tenía el alcance del brazo recaudatorio de la autoridad o de revisión para ejercer facultades, no era tan, o sea, no era tan amplio porque no tenía los controles que tiene hoy. Así es. ¿Sí? Hoy día, pues incluso si ustedes ven, al meterse su declaración anual ya tenemos una declaración este recargada. Sí, preestablecida uh -huh. ya lo te dice mira yo ya conozco tus ingresos de deducciones así es qué más seguimos platicando no así es así ya es. si estamos o no estamos de acuerdo bueno ya ten, o sea, esa es una opción que nos da la autoridad así y es. tenemos la posibilidad de hacer este, eh, nuestra declaración si es que no estamos de acuerdo por alguna circunstancia justificable eso es importante, justificar, no porque no me guste o no porque diga, no, el autor está mal y luego me peleo y los ingresos son los correctos, ¿no? Así es. Por los FDIs que expedí. Así es. Entonces, eso es importante, ¿no? Sí, de hecho, eso que comentas, que vamos, ya están los datos dentro de la declaración, el contribuyente pudiera decir, eh, bueno, yo tomé esos datos y me salió una devolución. Por ejemplo, eh, el hecho que ya esté la devolución y resulta que yo estoy firmando con mi firma electrónica estoy aceptando. Resulta que a lo mejor los datos estaban equivocados. No significa que porque ya estén en el formato claro. significa que ya están correctos. Claro. Mi obligación es revisar a conciencia toda esa situación. Por eso es importante yo yo soy de la idea siempre a las personas físicas que aquí hay una situación que quisiera comentártelo. Porque las personas morales tienen, y perdón, estamos en el tema de físicas, pero creo conveniente hacer, el eh, puntualizar, que las morales, de acuerdo por ahí al artículo eh, 79, fracción quinta de la ley del ISR, indica que todas las personas morales podrán presentar su declaración terminando el ejercicio los tres meses siguientes, uh -huh. o sea, enero, febrero y marzo. Las físicas no, de lo que estamos hablando del tema, en el artículo 150 nos indica en el párrafo 1 de la ley del ISR, que solamente tendrán el mes de abril. Esto conlleva a que las personas físicas tengan que llevar un excelente control interno para que cuando tengan su declaración ya precargada digan, es correcto, no, tengo que corregir esto. Y no dejarlo al último, porque prácticamente nada más tienen 30 días. Eh, anteriormente la autoridad permitía, años atrás, si te acuerdas, del mes de enero a abril. Después lo recorrió de febrero a abril hoy ya nada más es abril. Entonces, lo cual yo le diría a la autoridad, dale la oportunidad de que tengamos esos, que nos des esa oportunidad de esos cuatro meses, porque realmente a veces hasta se satura el sistema, ¿no? Claro, claro. Si sí, de por sí, no sé ahorita cómo esté el, 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 el sistema de, 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 de prestado de declaraciones, me imagino que debe estar funcionando bien, o debe funcionando estar funcionando bien. bien, es una obligación es. de la autoridad también que, usted, que, que lo tenga actualizado y al alcance de cualquiera, no ya ya de, de hecho desde el lunes pasado sí. ya se tuvo que ya se, ya se debe estar presentando las, en las, las declaraciones anuales. Así es, fíjate que sí hemos tenido la oportunidad en, en el despacho este de estar presentando ya declaraciones, no hemos tenido problemas, pero me refiero a las personas que a lo mejor tomen la decisión de hacerlo por ahí del día 25, 26, Oye, sí. hay que revisar. Oye, duplicaron un ingreso. oye esta erogación, este gasto, sí. lo canceló sin querer queriendo el proveedor, etc o deducciones personales, que obviamente, híjole, hay un problema y si te de, y vas recortando el tiempo y lo dejas más cercano al día 30, pues imagínate, ¿no? no si sí, de por sí con las personas morales. Incluso hay comprobantes, CFDIs, que tuvieron que haberse cancelado y por alguna razón se olvidó, se quedó ahí en el en, 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 en nada más sobre el escritorio el papelito, Así donde que... se apuntó y no se cancelaron. Y ahí están los ingresos, ¿eh? Uh -huh. y, y córrele al 5 al para el ratito, para prestar la declaración anual. Tengan ese cuidado, tengan ese cuidado, por favor, para que no tengamos problemas con el tema que se saturó este, el, el portal. ¿no? Exactamente. El portal. Ahora, ya que estamos en, 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 en esta directriz, eh, una de las repercusiones más importantes y cuidados que debemos de tener sobre prestar la declaración anual y qué información pongamos en la declaración anual es para efectos de lo que conocemos técnicamente como la discrepancia fiscal. ¿no? Así es. Sí, el artículo 91 primer párrafo de la ley del ISR, eh, vamos, voy a más o menos a identificar discrepancia fiscal para aquellos que no están familiarizados con este término, es las erogaciones cuando son más altas que los ingresos. O sea, yo no puedo gastar más allá de lo que yo no tengo. Y aquí viene la situación de que... Muchas personas dicen, tengo mi actividad empresarial, pero tengo mis tarjetas de crédito, mis tarjetas departamentales. El problema de esas tarjetas es que yo no las declaro. Y hay contribuyentes que pueden tener 10, 15 tarjetas. No, hombre, yo de repente veo a alguien que, a damas que abren su bolso, a quien saca su cartera y ves así un montón de tarjetas, tanto de bancos como de tiendas departamentales, ¿no? Es. Y eso dices... Que lo agarren confesado, ¿no? Así es. Eso hay que tener mucho cuidado, cómo se controla, cómo se manejan esas tarjetas de crédito, que al final del día son de crédito todas, ¿no? Que puede ser con bancos o con tiendas departamentales. Y hay que cuidar que los contribuyentes, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que una persona, un, un esposo, dice: Le voy a dar un adicional a mi esposa y a mi hijo, a mis hijos eso también hay que tener cuidado porque Por todo se suma entonces eh, esa viene la parte de la discrepancia resulta que la autoridad dice cómo está que tú me declaraste ejemplo cinco pesos de ingresos y resulta que erogaste, gastaste 10 pesos. Pues, ¿cómo le hiciste? ¿no? Entonces, si se hace, hace año con año, hay que tener mucho cuidado porque nos puede llevar hasta un artículo 108, 109 del Código Fiscal de la Federación una defraudación o un delito. ¿no? Hay claro. que tener mucha precaución. Aquí el, el, el tema es el, el indebido manejo que se hace. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, todo esto se deriva y hay que hablarlo. Es, una, es, 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 es algo que va vinculado. ¿Qué es lo que lamentablemente muchos contribuyentes hacen hoy día? Lamentablemente se sigue manejando el tema, el tema de compra de facturas. ¿Mm? Y creen que ese recurso que les devuelven por la compra de, un, de, de una factura, que están simulando que compraron algo, rentaron algo o adquirieron un servicio. ¿no? Así es. Entonces, en esa simulación. Pues bueno, independientemente del, de este, de, de este, del monto que a veces no son montos tan 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 pequeños, uh -huh. les llega un recurso en efectivo y ese recurso en efectivo lo utilizan para pagar esas tarjetas Así es. de las tiendas departamentales, a lo mejor con los bancos eh, bueno también con los bancos eh, van y pagan en efectivo como si esa como fuera una operación en efectivo uh -huh. ya piensan que está libre de este de, de algún efecto fiscal y la verdad es que no. ¿No? Aquí, aquí, ¿Aquí algún comentario que, de, que tengas? Al Definitivamente, respecto. pues estamos hablando del artículo 69b, ¿no? Obviamente aquí yo creo que la autoridad va a estar trabajando sobre ello con los contribuyentes, porque aquí viene la parte importante, yo creo que cuando tú haces una erogación, te indica por ahí el artículo 27, eh, en inciso 1, estrictamente indispensables. ¿A qué se refiere la materialidad? Si el, el, el bien, como tú dices, el servicio, lo que rentaste, no existió. Claro. Pues es ahí donde está el problema. Tiene uno que comprobar que realmente existe lo que obviamente uno erogó. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Sí, aquí este, eh, eh, amigos televidentes, amigos en general, el, el tema que debemos de tener presente es que se aplica un principio, pero tremendamente lógico. ¿Cuál es ese principio? Nadie puede gastar más de lo que ingresa. Así es. Entonces, si tú te declaras lo que estás ingresando, de dónde tomaste para gastar más. Cuidado, la ley habla de erogaciones, no de deducciones, así que es, es donde también se llegan a tener confusiones. Entonces piensan que pues, nada más son lo, de, lo, lo, lo que puede ser deducible para efectos de la actividad. Y la ley no habla de deducciones, habla de erogaciones. Y las erogaciones es todo. Todo, así. Aunado es. Es. lo que bien comentabas, las, declaras, las, perdón, las declaraciones, ¿eh? las tarjetas así adicionales es. que yo le puedo dar. A mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi tío, a quien sea. O incluso a veces se puede usar hasta alguien de confianza, ¿no? Uh -huh. Se le da una tarjeta para efectos de que haga viajes o pague viáticos y tal. Todo eso también se toma en cuenta como se haya pagado. Ese es, ese es uno de los principios de lo que es este, la discrepancia fiscal, que es, es algo muy importante para, para efectos de tomen en cuenta qué están declarando. Qué información estamos dando. Y pues bueno, vamos ahorita a ver cuáles fueron las principales noticias, las principales publicaciones en el diario oficial de la Federación que se dieron durante, este, durante la semana. Ahora, tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro. Hoy en finanzas personales. ¿Qué información monitorear para nuestras finanzas? En todo momento de todos los días, la tecnología y las redes sociales nos permiten información y comunicación inmediata. Sin embargo, corremos el riesgo de perder de vista información fundamental para nuestras finanzas personales. Por ello, debemos preguntarnos: de toda la información económico-financiera que se tiene día a día, ¿cuál es la que debemos considerar para nuestras finanzas personales? Aún cuando se pueden responder desde diferentes enfoques, la mayoría coincide en seis indicadores a saber. Primero. El nivel de las tasas de interés para crédito y para inversión debe seguirse de forma permanente y, en particular, la de los certificados de la Tesorería de la Federación, 7 a 28 días, al considerarse esta tasa la referencia del ahorro y el crédito bancario. Es indispensable también estar al día de las noticias de política monetaria emitidas por el Banco de México, pues ahí es posible deducir si habrá bajas o alzas en los réditos y el costo del crédito. El segundo indicador se refiere al tipo de cambio. Aun cuando no es fácil pronosticar el tipo de cambio, hay que valorar su tendencia y las presiones futuras, recordando que hay una relación económico-financiera muy estrecha entre el tipo de cambio, las tasas de interés y el proceso de crecimiento de los precios. La importancia de darle seguimiento dependerá además de si se tiene deuda en alguna divisa. Como tercer indicador se tiene la inflación, la cual se refiere al porcentaje de incremento generalizado y sostenido de los precios y que muestra el avance del costo de vida en México y está relacionado con la calidad de vida. Una mayor inflación implica una menor capacidad de compra y a la vez una menor inflación una mayor capacidad de compra. El cuarto indicador que hay que darle seguimiento para nuestras finanzas personales es el comportamiento del Producto Interno Bruto, lo cual se refiere a la disminución o el aumento de la actividad económica. Es un dato útil para percatarnos de qué tanto puede tener demanda el negocio en el que nos desenvolvemos y la empleabilidad que se presentará en el futuro cercano. Como quinto indicador de nuestras finanzas personales, tenemos que al menos una vez al año se debe revisar si la fuerza en la cual están los recursos del retiro es adecuada en términos de rendimientos netos y de estabilidad en sus ganancias. Esto aplica sobre todo para quienes empezaron a laborar después de julio de 1997, pues estarán obligados a tomar dicha alternativa. Finalmente un indicador fundamental al que se le debe dar seguimiento en su comportamiento aunque no se tenga inversión es la bolsa de valores es indispensable tener en consideración su comportamiento y evolución ya que hay que estar al tanto de las oportunidades para aumentar el patrimonio así si a pesar del mundo de información económica financiera en que tomamos decisiones consideramos los indicadores fundamentales como las tasas de interés el tipo de cambio la inflación el crecimiento de la economía y el comportamiento de la bolsa de valores estaremos en condiciones de prevenir problemas y generar ideas para mejorar los ingresos tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro. Info Fiscal. 25 de marzo. La Secretaría de Economía da a conocer el decreto por el que se modifica la tarifa arancelaria aplicable a la importación y a la exportación de mercancías en territorio nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor Quincenal con base a la segunda quincena de julio de 2018, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2019, que es de 103.415 puntos, cifra que representa una variación de 0.26% respecto del índice de la segunda quincena de febrero de 2019, que fue de 103.150 puntos. 26 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa el acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de febrero de 2019 y por el ajuste de participaciones del tercer cuatrimestre de 2018. 28 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. 29 de marzo. El Sistema de Administración Tributaria, SAT, indica con el propósito de ampliar el número de contribuyentes que pueden acceder a los beneficios que otorga el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte, se amplía al 30 de junio de 2019 el plazo para presentar el aviso para obtener el estímulo en materia del impuesto al valor agregado, IVA, asimismo, se otorgan facilidades para cumplir con los requisitos. Info fiscal. Bueno, pues esas fueron las principales publicaciones en el Día oficial de la Federación durante esta semana. Eh, vale la pena mencionar que bueno, ahí está la lista negra, ¿no? Sí. Los, todos los que, de los que mencionabas del 69B 69 que no pudieron Bien. desvirtuar. Sí, hay que tener mucho cuidado y este, por favor, porque a lo mejor vamos a decirlo que el cliente, el contribuyente, eh, reciba una un CFDI y desconozca, ahora hay que hasta ayudarnos a fiscalizarnos con nuestros proveedores de que efectivamente todo esté correcto, todo esté en forma, ¿no? en, en regla. Pues fíjate que esto, esto va con un poquito con nuestra idiosincrasia, ¿no? Así ya ves que, bueno, eh, la, la religión católica es la que más predomina aquí en el, este, en el país, ¿no? Así, así como se dijo, amados los unos a los otros, ahora es fiscalizados los unos a los otros, ¿no? Sí, es, es, Pero tengan cuidado porque esto tiene también mucho que ver con el tema que estamos comentando de la repercusión de la adicción anual, que son la compra de facturas. Así es. Mucho cuidado con, este, con, con, con ese tema. ¿Alguna otra repercusión? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me refiero a repercusiones? Me refiero porque el tema de la adicción anual no nada más es ya la presenté y ya, sino tengo que ver todo lo que presenté, porque el día de mañana la autoridad puede venir a requerirme, que de hecho lo está haciendo la autoridad. Hoy día hay un sinfín de contribuyentes. Que les está llegando una invitación, hasta eso hay que, hay que, hay que decirlo, ¿no? También la autoridad tiene buenas acciones en qué aspecto y le manda un requerimiento, pero es, no perdón, discúlpeme, es una invitación para autocorregirse porque hay discrepancias en la información que la autoridad tiene y lo declarado. Así es. Y todavía da la oportunidad de que, oye, ven, acércate conmigo y hazme las aclaraciones pertinentes. ¿no? Así es. Y ahí es donde empezamos los problemas en muchas ocasiones. Sí, lo que te, tocamos, el tema de la discrepancia fiscal es de las cosas que las personas físicas tienen que estar muy atentas independientemente del capítulo en el que entren. Porque a lo mejor hasta los asalariados tienen que tener mucho cuidado porque podrán decir, pues yo percibo mi sueldo, me paga mi patrón y sin problema. Aguas, porque resulta que a lo mejor ese contribuyente recibe o tiene dinero de otra fuente claro. y no lo declara. Por eso, no sé si te acuerdas, digo, voy a abundar un poquito el tema, los RIF. Los RIF se creó en el año 2014 eh, con la finalidad de aquellos negocios informales, que obviamente era la intención de decir, encuádrate, paga tus impuestos, te doy facilidades. A, a, si yo obtengo ingresos y sé que tengo... Y vendo, vamos a decir, productos de abón, este, productos de maquillaje, cualquier cuestión. Y digo, nadie me pide factura, nadie me pide CFDI. Claro. Bueno, pues a todo dar. Pero resulta que entran a, a mi cuenta bancaria, me hacen una transferencia. Pues ahí es donde. O es uso que... ese dinero para pagar tarjetas. Es correcto. Ese es otro problema. Eh, bueno, la situación económica no es nada bollante en el país, evidentemente. Y como bien comentas, a veces tenemos un ingreso. No es suficiente este ingreso uh -huh. y buscamos otro tipo de ingreso, como el ejemplo que pusiste, o se vende a, algo más, ¿no? Así es. Pero el tema es que ese recurso que está entrando, ese recurso que estamos obteniendo por esa venta de lo que sea, incluso hasta si ponemos un puesto para vender alimentos y allegarnos de tener más ingresos, pero ese dinero se está usando para pagar tarjetas de crédito, para pagar tarjetas departamentales en efectivo, señores, eso la autoridad... Lo está detectando. Y cuando vea la declaración anual, ya sea que la hayas presentado tú como trabajador, estamos hablando de, 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 del capítulo 1, título 4, del impuesto sobre la renta, trabajadores. La hayas presentado tú o la haya presentado tu patrón por ti, uh -huh. pues ahí va nada más el ingreso. Y la autoridad está detectando que, aparte de ese ingreso, pueden darse otros más. Entonces, hay son, cuestiones, son cuestiones que hay que tener cuidado. Y eso no quiere decir que estamos haciendo un acto ilícito. Estamos allegándonos de recursos para poder subsistir. Exacto. ¿No? Por ejemplo, podemos abundar, el, el como estamos hablando del capítulo 1, asalariados. Resulta que ese trabajador vendió su coche y obviamente está obteniendo un ingreso y ya está enajenando un bien. Ya estamos entrando en otro capítulo, capítulo cuarto de la, del título cuarto. Eh, ahí se llega de un dinero, le hacen la transferencia. ¿Qué tiene que hacer? A lo mejor informar claro. a la autoridad. No, no en todos los casos va a decir, es que si lo... Eh, declaro, voy a pagar impuestos. Hay que situarnos. A lo mejor en algunos casos nada más la autoridad te pide, ven, acércate a mí, infórmame y se acabó el problema, claro. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también. Sí, sí, amigos televidentes, no todo lo que se presenta en una declaración, como bien ya se comentó, es para efectos de pagar impuestos. Algunas cosas son informativas. Aquí nada más quiero hacerles un, una, un, 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 pues una sugerencia pueden acercarse a la Facultad de Contaduría y Administración, tenemos un departamento exclusivo en la facultad para poderlos apoyar, para presentar su, su declaración. Eh, hay este, eh, asesoría fiscal, bueno, se llama el departamento de Asesoría Fiscal Gratuita. Eh, eh, se les ayuda en todo, es un servicio personalizado que la Facultad de Contaduría y Administración lo pone, de la, de, de la UNAM, lo pone a su alcance. Y pues bueno, vamos a ir ahorita a una pausa y continuamos hablando de lo que es la declaración anual de personas físicas. En esta edición, la 711 Consultorio Fiscal aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández y José de Jesús Milla Arufe ejemplifican la elaboración de declaración anual de personas físicas diversos ingresos. Raúl Bedoya Rocío expone, la resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para el ejercicio de 2019. Georgina Ivonne Ramírez Esquivel explica, la declaración anual de personas físicas 2018. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 711 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 1355 y 5616 7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, pues este, ahí tienen amigos también el apoyo que les comentaba parte de la Facultad de Control y Administración, así como también nuestra revista, que les puede ser de, 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 de apoyo para presentar su declaración anual y tener alguna otra información en materia fiscal. Eh, pues bueno, eh, ya espero que los comentarios que, que hemos estado eh, realizando les sea alguna utilidad para prever, porque también el tema es cuestión de, de prever lo que la autoridad pudiera hacer. Ya le declaré ahora qué le estoy declarando y qué riesgo pudiera yo tener en función de lo que estoy haciendo. Y la verdad, pues, todos sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, este, yo fíjate que se me, me vino a la mente ahorita que escuchaba que la UNAM da ese servicio, qué bueno, gratuito, eh, asesoría fiscal, porque aquellas personas asalariadas que dicen, yo no necesito un contador, afortunadamente presento mi declaración y se va el problema. Pero yo creo que hoy en día... Hasta la autoridad había dicho que de los RIF podían no este, prescindir de los servicios de un contador. Hoy en día creo yo que todos los contribuyentes necesitan una buena asesoría. Porque me viene a la mente: el año pasado, esas, asalari esas personas asalariadas eh, tenían deducciones personales. Y resulta que una deducción personal, si se pagaba en efectivo, uh -huh. Lo sacaba de la jugada la autoridad. Claro. Entonces venía la molestia del contribuyente y, y resulta que a mí me daba saldo a favor de 5 mil pesos y resulta que salió a cargo. Entonces decía, oye, espérame, pero ¿por qué si este, tengo mis deducciones personales? Híjole, es que no sabía este, que se tenía que pagar con transferencia o cheque. Voy al médico y lo más fácil es: te pago en efectivo tus honorarios, doctor, y gracias. El problema es ahí. O, por. Eh, desconocimiento, eh, yo pagaba con transferencia y resulta que la secretaria del médico o dentista eh, le ponía efectivo, porque a lo mejor es la primera opción como forma de pago. Claro. Entonces, hay que o tener. O es la que se sabe, Creo o la que, que comúnmente sí. usa, claro. ¿no? Sí, porque le dijo el contador, ah, pues tú ponle a todas esas y se acabó, y que se fastidie el, 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 el paciente. Tú no tienes que andar preguntando y, 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 y para efectos de simplificación administrativa, y ahí se van todos los comprobantes. ¿no? Es correcto, y entonces regresando al tema que te decía, si los contribuyentes esperan hasta finales de abril y resulta que los asalariados tienen un, una deducción personal, tocando el tema, honorarios médicos, y resulta que fue pagado en efectivo. Pero sí te pagué con transferencia. Claro. Tengo que ir con tiempo y decirle a lo mejor al doctor médico: te equivocaste, corrígemelo, porque puedo corregirlo. Pero si ya estamos a 29 de abril y me doy cuenta, entonces ahí es donde claro. se complica la situación. Hay que por eso prever con tiempo esta declaración. ¿no? Y fíjate que esto trae un, un tema. Hasta cierto punto tienen razón: no necesitan un contador, necesitan dos. ¿Sí? Sí. uno que sepa fiscal y otro que sepa contabilidad. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque de verdad sí tienen que estar informados y pareciera que lo que estamos comentando ahorita, pues ya lo que ocurrió, pues bueno, ocurrió. Pero para este año sí tienen que informarse porque en el caso que, 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 que planteas, eh, José, en el caso de personas físicas, pues bueno, y lamentablemente pues, deducciones autorizadas para en, en, en su capítulo pues, no tienen. Pero sí tienen la posibilidad de deducir las deducciones eh, generales, ¿no? las, las deducciones personales, las personales Así es. que es bueno, digo generales porque aplica a todas las personas físicas, es. pero el, 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 adecuadamente es, las, 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 las deducciones requieren requisitos. O sea, no es nada más de que tenga el comprobante y nada más. Ese comprobante, además de en su estructura tener requisitos, también tengo, de, tenemos requisitos de forma de pago. Tengo requisitos de montos Así autorizados es. nada más. Entonces, todo eso debemos de, de preverlo. Si, si, si muchas veces decimos, es que el doctor quedó en dar, en el caso que estás planteando, el doctor quedó en darme este, el comprobante. O los lentes que pedí apenas, apenas voy por el comprobante. No es el comprobante. Es el comprobante más la forma de pagarlo, Así los montos, todo eso, porque si no se pagó como se dice o como lo pide la ley, y aunque tenga yo el CFDI, pues no lo voy a poder hacer deducible. Así es. ¿sí? Como deducción personal en mi declaración anual, ¿no? Así es. Entonces, sí es, sí es importante que se informen adecuadamente y cuando vayan a, a pues, bueno, ¿qué serían? Gastos médicos. Sí, este, dentro de los de, médicos dentales, dentales este, eh, ahora ya nos permiten nutriólogo, uh -huh. psicólogo, eh, también tenemos los intereses bancarios de algún crédito, este, los donativos. De los créditos hipotecarios. De los créditos hipotecarios, este, también tenemos este, lo que son las aportaciones a tu subcuenta de, de ahorro. Este, tenemos también las colegiaturas también. Uh -huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como dices tú, porque eh, a lo mejor hay personas asalariadas que dicen, eh, si dicen honorarios médicos, también las medicinas, espérame, las medicinas no entran. Hay que tener cuidado porque el artículo 151 de la ley del ISR, ahí viene para todas aquellas personas asalariadas que digan voy a investigar, es bueno que chequen, por supuesto, y, y deben ya, de hacerlo. Score, así sí. es, y, y ahí viene el artículo 264 uh -huh. del reglamento del ISR, donde complementa eso que dices de los lentes, porque hasta los lentes pueden decir, ah, pues los lentes me costaron 5 mil pesos, ¿qué crees? Tiene un tope, 2.500 uh -huh. pesos. Oye, y tienen que ser graduados, entonces todo debe de llevar hasta cómo, cuándo y dónde, porque a lo mejor, pues no fue para mí, pero fue para mi hijo. Claro. Se puede, claro que se puede, pero también hay que ver qué debe de llevar ese comprobante, ¿no? Por supuesto. Entonces, amigos televidentes, tengan esos cuidados, porque de repente se pueden, eh, como bien decimos en la declaración anual, incluirse, pero cuando la autoridad revise, lo va a quitar. Y la autoridad ya tiene el CFDI, o sea, ya, ya lo tiene, ya sabe qué dice, qué no dice, porque muchas cosas fueron también provocadas por ellos. Así es. Cuando empezaron a establecer el concepto del CFDI, uh -huh. que la forma de pago genérico, todo eso, ellos también provocaron que se, den, que se den estos problemas. Pero nada más que no se hacen responsables tampoco la autoridad respecto de ello, ¿no? Y, y el problema va a venir ahorita en las declaraciones anuales. Así es. Uh -huh. Es correcto porque hasta en esa cuestión, si yo tengo, a, vamos a poner el ejemplo de un hijo, este, que le tengo que pagar honorarios médicos, hospitalarios, etcétera. Pero resulta que ese hijo ya está dado de alta como asalariado, ya trabaja, también tiene un tope, hasta un salario mínimo general, elevado al año, este pero si ya en la situación de que mi hijo ya tenga otros ingresos, entonces posiblemente ya no aplique como deducción personal. Claro. Hasta eso hay que tener cuidado porque la gente se va, ah, no dicen que en línea recta ascendente o descendente, entonces mis hijos sí. Y, y tengo el FDI la, y ya. Y ya, con eso cumplí. Y hay la que, te, es que no. Hay que tener mucho cuidado. Por eso cuidado. es que te digo que aparte del contador, requiere un contador y un asesor fiscal exacto un fiscalista y, 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 y bueno lamentablemente parece parecía la broma pero pues no es lamentablemente eh, el artículo 32 actual de la ley de ingresos de la federación establece que todo lo que tiene que ver con los impuestos debe ser sencillo debe ser asequible debe ser y la verdad está muy complicado porque no 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 cualquier eh, contribuyente en el régimen en que se encuentre por la simple lectura de la ley va a identificar tantas cosas no sí, sí. Eso, eso también es, es abismal y si vamos a la desorientación fiscal que nos da la autoridad pues estamos peor sí, es aparte que no se responsabilizan de, sí. de nada ¿no? Así es. Eh, 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 José hay otro tema que me gustaría que pudiéramos tener tus comentarios eh, también es una situación híjole eh, es un un, un cáncer, un cáncer mal manejado en nuestro país, que es el dichoso asimilado a salarios. Así es. Que pareciera que para todos es como un régimen fiscal. Dicen, ¿cómo te pagan a ti? ¿Por honorarios, por sueldos o por asimilados? ¿no? Uh -huh. Y así como si fuera un régimen fiscal. Y la verdad es que no es ningún régimen fiscal el, el, el asalariado. No existe ese régimen fiscal. No está en ninguno de los capítulos del título cuarto del impuesto sobre la renta. ¿no? Así es. Simple y sencillamente lo que la ley del impuesto sobre la renta está haciendo es que dice, oye, estos ingresos que te estoy diciendo son los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, que son salarios. Y después dice. Y se van a asimilar a estos ingresos y establece, por ejemplo, ahí el tema de los honorarios, establece ahí alguna actividad empresarial, Así es. establece ahí este, los tipos de rendimientos que otorguen sociedades civiles, sociedades cooperativas. cooperativas. La ley dice, tiene siete fracciones, es. que te dice quiénes son, está en el artículo 94 de la ley Impuesto sobre la renta, y te establece siete fracciones que te dice estos ingresos, se van a asimilar en tratamiento fiscal, que es básicamente en la forma de determinar el impuesto a esos ingresos, y eso es lo que es la asimilación. Pero tú debes de tener de esos ingresos, ya que tienes de esos, entonces ya está la posibilidad de asimilar en la forma de retener o en la forma de determinar el impuesto de quien te paga, de quien te da ese ingreso, el impuesto como se le retiene a un asalariado. Sí. Ese es todo el caso de los asimilados, a lo mejor opinión. Sí. Pero más sin embargo se ha, se ha establecido como si fuera un régimen fiscal y no es un régimen fiscal. Y eso lamentablemente lo vemos en todos lados. A veces vas a algún lugar y, y al, eh, alguien se está platicando. Oh, no, o no, sea, a, mí, a mí me pagan por asimilados, ¿no? Y a través de outsourcing. Ya es, como si fuera así, ya son enchiladas, ¿no? Así es. Y la verdad, tengan mucho cuidado. Las, los, las, las directrices de fiscalización de la autoridad van a ir en función de los asimilados. Van a encontrar... Un montón de cosas porque se requieren, aparte, requisitos. No sé sí. qué, qué opinión te, te, te merezca esto, porque también hay que prestar declaración anual. Claro. ¿no? Y ellos claro, también. Claro. Eh, definitivamente, yo creo que eh, en ocasiones, a lo mejor, vamos, el patrón quiere evitarse ciertos gastos, vamos a decirlo, y no quiero inscribirlo al seguro social, no quiero meterlo en todas las prestaciones y lo asimilo. Yo creo que debemos de entender bien los patrones como los trabajadores que deben de estar bien asesorados que los asimilados a salarios son los del artículo 94 de la ley del ISR. No hay más, no hay de que inventes o saques otros porque esto repercute hasta con la ley del Seguro Social. Ahora que ya toda, toda la información que tenga el SAT... Se la puede pasar a la, a la ley, al Seguro Social, y el Seguro Social aunado dice, oye, pena. No se la puede, se, se la, la pasa. Sí, claro, claro. <laughs> Son. Es más, de hecho, hay, hay, hay convenios de coordinación fiscal así de es. acciones conjuntas. Seguro social, Infonavit uh -huh. y el SAT. Sí, así es. Conjuntas. Y aparte, está bien, digo, qué bueno que existe el chismógrafo fiscal, ¿no? Claro. Que se pasen esa información, porque la verdad. Eh, se están afectando intereses de trabajadores. Sí. Se afectan los intereses de trabajadores. Y bueno, ya no quiero seguir platicando del tema de las pensiones el día de mañana, ¿no? Está sí. catastrófico el tema de las pensiones hoy día. Eh, como están las leyes tanto del Seguro Social, como, para, como, como como las leyes de, de, de Liste. Es, un, es una cuestión catastrófica. Eh, a lo mejor los que están men menos afectados son los que llamamos de la ley anterior en el seguro social, uh -huh. que fue la ley vigente hasta el día hasta, el, hasta julio de 1997, 97, ¿no? 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 No junio, porque la otra entró a partir de julio. Uh -huh. Hasta junio del 97, es yo, eh, los que los que estuvieron inscritos en la de contribuyente de perdón, ante el seguro social antes de ahí, pues tienen antes de esa fecha, perdón, tienen alguna posibilidad, ¿no? Ya ves, ahorita salió un, un programa este, de Seguro Social Infonavit uh -huh. para devolver las, las aportaciones, ¿no? Así es. Qué padre, qué, 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 qué bueno. Pero el tema pensiones es muy delicado, sobre todo nuestros jóvenes sí. deben de pensar muy bien en, 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 en eh, bueno, el, 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 el porvenir, qué va a pasar cuando no sean productivos físicamente hablando para prestar un, un trabajo, ¿no? Pero perdón, no, 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 me, 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 no lo que, que pasa es que son, import, son cosas importantes, claro, y eso está afectando, sí, afecta a, a los trabajadores porque de alguna manera los asimilados, pues qué hacen, no hacen este antigüedad, no aportan ni para su afore nada, simplemente es te retengo un impuesto sobre la renta y se acabó el problema. Ahí es donde uno debe de tener que pensar como trabajador, este, como persona, eh, el decir que como asimilado a dónde me lleva. Claro. Ni siquiera estoy pensando a futuro como tú dices en el futuro del trabajador. ¿Qué va a pasar cuando ahorita tengo 25 años, pero el día de mañana que tenga 50, 60, qué hice, qué tengo guardado? Nada. Entonces hay que tener hay que pensar muy bien en esta situación y antes de que ay, aquí me contratan así, no, es que yo tengo que pensar en mi futuro. Entonces eso es un claro. mensaje para todos los trabajadores de México. Y tampoco no crean que somos, este, bueno, que no, no contemplamos el tema de la situación económica que estamos que estamos eh, teniendo ahorita, no, que muchas veces dicen prefiero el dinero ahorita en la bolsa aunque sea menos y ya en el futuro a ver qué hago, no. Digo, es, es, digo también es importante contemplar esa cuestión que viene de una necesidad pero híjole también hay que, es que son varias cuestiones que, que, que hay que poner sobre la mesa para valorar pero lo que sí es un hecho es que se están manejando cuestiones de simulación uh -huh. ¿sí? ante un régimen que no existe que se llama que le llaman asimilados uh -huh. y la cuestión de una relación laboral así es más así bien es. asimulados no Sí, <laughs> así es y hay, hay hay una cuestión importante ahí hay un problema que eso sí es inevitable, esa es una simulación uh -huh. y por consecuencia el trabajador pierde muchos derechos. Eh, ¿no? sí, definitivo. Yo creo que también el patrón debe de estar consciente que si los trabajadores forman parte de su empresa, pues también de alguna manera ayudar a que los trabajadores de alguna manera vivan lo mejor posible y tengan a futuro para su familia también para sus hijos. Y, y en general de seguridad social, ¿no? Que, que, que deben de tener como trabajadores. Así Muy bien. Es. Eh, tenemos unas preguntas, uh -huh. si, si me permites, José. Claro, adelante. Eh, no es el favor de llamarnos Julio Mondragón. Este, Él dice, ¿qué pasa si mi trabajo, si en su trabajo, bueno, perdón, ¿qué pasa si trabajo por honorarios a una empresa? Uh -huh. Esa empresa me deposita cierta cantidad, eh, 80 mil pesos que, que, pesos, que debo retirar en efectivo de mi cuenta para ir a pagar a algunos trabajadores. Híjole, hazme el favor. Delicado, delicado. ¿Qué estábamos hablando al principio de la, del programa, precisamente? Eh, las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias. Ahí es donde viene la discrepancia. Si yo declaré 100 pesos, ¿cuánto debe de haber en mi cuenta bancaria? 100 pesos. O a lo mejor 90, 80, porque a lo mejor lo demás me lo pagaron en efectivo si yo vendo al público. Pero en este caso, los honorarios, si yo declaré 100 pesos, no puedo tener depósitos por 120, 130. Definitivo, hay que tener claro. mucho cuidado, porque a lo mejor no la hagan a la madre Teresa de Calcuta y diga, ay, yo por buena persona ayudo a mi gente, a mi jefe, claro. porque yo soy el gerente y le estoy ayudando a pagarle a los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, pues aquí, este, uh, amigo Julio. El problema medular es que tienes un ingreso mensual de 80 mil pesos. Sí. Y la autoridad está el riesgo de que te vaya a pedir por discrepancia el impuesto de esos 80 mil pesos mensuales y después hay que ir a aclararlo. Y a lo mejor, no sé si en este caso a quien le prestas el servicio de empresa vaya a responder por ese impuesto que la autoridad te va a querer, te va a determinar a ti y te va a querer cobrar. ¿Y cuál es el tema de la de que le vas a justificar? Si tienes un ingreso. De una persona, de una persona moral o física que, que le prestas un servicio y te paga tus honorarios y además te deposita 80 mil pesos y lo que tienes en el mejor de los casos un contrato de honorarios con esa persona, el tema es, oye, ¿y los 80 por qué te los da a ti? Así es. Gastos a comprobar, o sea, eres trabajador, o sea, que eres. No hay una razón, por control interno y por muchas cuestiones, no tienen por qué depositar eso. Así es. A la cuenta de él. Y la autora va a decir, no nos hagamos, para mí es un. Ingreso presunto y, y dime lo contrario. Entonces, me debes IVA. Y si es un patrón donde le dan recibo de honorarios, rete, y si le paga asimilados, pues peor tantito. Y si no, retenciones de IVA. La retención de ser la retención de IVA. Hay un problema muy serio. ¿eh? Sí. Que nada más basta que la autoridad voltee a ver tu cuenta, voltee, salgas tú en el sorteo, Así es. o a través de... Algo fantástico que la autoridad ha generado ahorita que se llaman revisiones electrónicas. Así es. Exacto. De repente te va a llegar ya el impuesto y te van a tener 15 días para aclararlo o para pagarlo. Así es. Bueno, aclararlo, pagarlo o defenderte. Así es. Ir a la defensa. Si lo pagas, pues no hay ningún problema. La aclaración, qué información vas a tener, qué documentos tienes para poder probar la, la este, que, que eso es una cuestión que tú recibes un, un dinero por cuenta de terceros para hacer pagos por terceros. Y la otra... Sí, sería este, pues bueno, de, de la defensa, pero la defensa pues, también te va a costar. Y cuesta, también claro. te va a costar. Quien te defienda te va a costar, te va a cobrar un, un honorario. ¿no? Yo creo que Julio debe tener mucho cuidado con eso. Mucho cosa. cuidado. Y, so, y son casos muy, muy, muy recurrentes. Sí, ¿no? sí es correcto. Y dice, otra pre una pregunta más. Si soy asalariado, el patón tiene la obligación de declarar mis deducciones personales. Eh, bueno, vamos a hablar de que el trabajador, si no rebasó sus ingresos mayores a 400 mil pesos. El patrón le puede presentar la declaración, pero las deducciones personales no las conoce el patrón, las conoce el trabajador. Claro. Entonces, en ese momento, si yo ya tengo deducciones personales, la que le quieras, entonces yo le tengo que avisar al patrón: patrón, tú no la presentes, independientemente del monto, yo la presento porque tengo mis deducciones personales. Se hace por escrito. Hay, por que escrito. hay que prestarle por escrito al, es correcto, al patrón, así es. Cuando no se tiene la obliga cuando cuando los ingresos, por más bien por los ingresos el patrón tiene la obligación de prestar la declaración anual, hay que notificarle por escrito que no la presente él, que yo la voy a presentar para hacer valer mis deducciones personales. ¿no? Así es, así es es correcto. Es. Muy así. bien, pues bueno este son, son hasta ahorita las preguntas. Gracias a nuestros amigos televidentes por, 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 por sus preguntas. Esperemos que hayan sido eh, contestadas. Entonces para efectos del tiempo nada más el tema de para concluir el tema de los asimilados, ¿no? eh, sí es sí es este catastrófico, sí. porque todo, el, todo, 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 todo ese tipo de ingreso debe de ser llevado a el régimen de salarios uh -huh. y cuál es la repercusión de eso, ¿no? Cuál es la repercusión de esto y muchas veces el que está en asimilados como que siente que no tiene ninguna obligación tampoco, uh -huh. exacto, sí pues ya no no tengo obligación de, con la ley del seguro social con la ley del Infonavit nada simplemente me retienes mi impuesto sobre la renta y se acabó porque ni subsidio para el empleo hay claro. entonces pues vámonos directo no entonces para el patrón es cómodo y el trabajador dice bueno pues me retienen mi impuesto sí pero a alguien que pudieras por ejemplo que te pudiera asesorar te diría oye piénsalo dos veces porque ahorita estás joven y el día de mañana como decíamos este qué vas a tener el día de mañana no y sobre todo para tu familia porque aquí vamos ¿Qué pasaría si esa persona eh, fallece? En el caso que estuviera como asalariado, para eso están las ramas del Seguro Social. Pero en este caso los asimilados, ¿qué pasaría ahí? Nada. 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 Y los hijos. Y, y, y no nada más la muerte. Digo, hay que preverlo también, pero también una, en caso de una invalidez. Sí, un accidente. Una enfermedad que no te permita moverte o que igual tengas un accidente y quedes como. Como, como vegetal, decimos, ¿no?, coloquialmente. Sí, sí, claro. ¿Qué pasaría, no?, con tu familia, sí. con tus hijos. Sí, no sí, tienen sí. ni siquiera el tema de seguridad social o aunque sea una pensión eh, pequeña, pero tienen una pensión que nadie les va a regalar, ¿no? Claro. Y por lo menos tienen garantizada la seguridad social. Claro. Que eso es una cuestión que sí te va a dar el seguro social. Así es. Y en este orden de ideas, pues, todo eso no lo tendría, ¿no? Así se es. pierde. Sí, a lo mejor también aquí se está abusando de la nueva, perdón que lo diga así, de la nueva directriz y visión que tienen los milenios, ¿no?, que sí. se menciona ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Que todo es momentáneo todo es en el momento no se piensa futuro no se razona hacia futuro nuestros jóvenes no están pensando en el futuro no sí. están pensando nada más en la cuestión vive momentánea. la vida hoy ya y mañana después a ver qué pasa ¿no? entonces hay que pensar hasta en eso <laughs> ese es el tema de, 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 de la cuestión de mañana pues bueno des, nos va el tiempo se nos va este se nos va agotando algún alguna consideración adicional que les quiera hacer a nuestros televidentes José eh, definitivamente todas las personas físicas este tomen mucho en consideración la cuestión de que presenten su declaración a tiempo dense ese tiempo a desde ahorita no es no esperarse hasta al, a los últimos días porque de alguna manera puede haber errores y esos errores pueden costarles impuestos dolores de cabeza que no duerman insomnio entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte de preferencia ya ataquen esa a presentar esa declaración anual lo antes posible ya a partir desde el lunes como dijo Miguel este, ya se puede presentar, ahorita el sistema está excelente, ojalá y no conforme pasen los días se sature y a las 3, 4 de la mañana hubiera que estar presentando la declaración, Entonces hay que tener, hay que prever esa situación nada más. Muy bien, pues amigos, espero que los comentarios que les hicimos les sean de alguna, de, 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 de alguna utilidad, esa es la finalidad de, de nosotros y de la facultad y de coet para, para este programa. Eh, Va a haber un programa más en donde vamos, se van a seguir platicando de temas de la declaración anual de personas físicas. Eh, esperemos contar con su, con su compañía la próxima semana. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zug, me despido a de ustedes que tengan una excelente mañana. Hasta la próxima.